Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Animal Crossing New Horizons, día 23. Y bueno, pues ya son una talla de luce diferente, con piscina, con este indumentaria de Xbox. Consigue el código por Twitter. Y bueno, con el logo del canal, que ya lo hemos puesto aquí en el suelo. Vamos a hacer la caza del huevo. Lo de Coti, que nos ha estado atormentando durante 2 semanas. Y bueno, pues no he hecho ningún producto de los que mencionaba él, ¿vale? Reservando hasta el último día. Entonces vamos a mandar todas las cosas al trastero rápido. Esto no... Bueno, así que voy a guardar la red y ahora sí que cogemos los huevos, el material, aquí nos sale. ¿Dónde saldrá el material? Bueno, pasamos por aquí. La cantidad de huevos que hemos ido cogiendo y hemos ido guardando aquí en el trastero. Y aquí están. Acuáticos no han salido muchos. Muy raro, ¿eh? Mira que se hacían notar cuando estabas pescando que siempre te salía un huevo. Incluso en el torneo de pesca de ayer te salían los malditos huevos. Y no te contaban, evidentemente, como prisa. Por cierto, estuve participando en el torneo de pesca. Hice como 10 participaciones, unos 50 puntos, cosas así. Y no recibió nada. O sea, me conecté a la noche, CJ ya había pegado. Estaba la nevera allí delante de la plaza. Pero no había nada. Hay gente que sí que le ha llegado trofeo. De bronce, de plata. Pero me parece muy mal el tema de que... No sé si Coti nos da algo. Me parece muy mal que no hubiera una clasificación, alguna cosa que pudieras consultar, qué vecinos son los que llevan más presas y demás. Más que nada para flotar. Pues yo participé media horita por la mañana y luego me enteré que era acumulativo. Vamos a hablar con Coti. Hola, hola. Yo soy alguien muy jovial, el conejo de la suerte me llama. Soy Coti Conejal. Un aplauso. Será mejor que estés preparado porque hoy estamos de fiesta. Que si te recuerdo dices, por supuesto, yo nunca olvido una cara, amiguito. Y te agradezco que guardaras mi secreto y no lo contaras a nadie, que me viste sorprendentemente. Como decía, por fin ha llegado mi día favorito del año. Es la hora de traer alegría a la isla. La caza del huevo es hoy. Madre mía, qué contento estoy. Canta conmigo. El momento ha llegado, como todos los años, de buscar huevos que he ocultado. ¿Más? ¿Has ocultado? Se has dejado un buen rastro. Están por aquí, están por allá, están por todas partes. ¿Quién los encontrará? No hay aplauso ni nada, pues sí que... ¿Has cumplido el mensaje de la canción? Quiere decir que hoy puedes seguir buscando huevos, Yupi. Aprovecha el tiempo que te queda para encontrar los 6 tipos de huevos escondidos por la isla. Si encuentras 6 distintos, te recompensaré con un premio. Ah, una cosa más. Oh, unas cartitas. He preparado un regalito especial para cerrar este día. El proyecto de bricolaje para hacer un arco caza de huevo es todo tuyo, amiguito. Será mejor que te pongas a buscar y así quieres encontrar el resto de los proyectos que he escondido. Tengo reservado una sorpresa muy especial para quien los encuentre y los fabrique todos. Date prisa, te deseo mucha suerte. Bueno, pues yo creo que tengo todos los tipos. Si traes algún huevo en concreto, yo puedo echarte una pata de conejo. Ya sabes, porque te doy suerte, era un chiste muy malo, ya lo sé. Pues eso, si me das 3 huevos de un tipo, yo te daré a cambio uno del tipo que elijas. Es un maldito, ¿verdad? Ah, yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Cuando quieres intercambiar huevos, házmelo saber y nos pondremos a ello. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Traigo huevos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yupi, traes los 6 huevos que te pedí. Un aplauso. Voy a quedarme uno de cada tipo, ¿de acuerdo? ¿Me vas a dar algo? Aquí tienes. Una fiesta de caza de huevo. Esto se merece una canción. Vamos allá. Mucha suerte y felicidad te deseo con mi cesta de la amistad. Y ahora sigue disfrutando de la caza de huevo. Muy bien.
Pues bueno, vamos a ver los proyectos que tenemos. Buah, tenemos huevos a punta para. Vamos a aprender primero el proyecto este que nos ha dado. Ya está volando aquí un globo. Ya entiendo. Vale. Entonces esto que me ha dado es cesta de caza de huevos. Vale. Vamos a ver, proyectos. Y aquí están los de temporada. Vale, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Me falta, me parece. Este eran 17. Vaya. 15, 16, 17. Vale, son los de caza, ¿vale? Esos son los que tengo que fabricar. Los hago en mi casa. Y se muestra un poco cómo está la casilla. Y espero tener huevos para todo. Vamos a ver. Los cerezos se han marchado. Ayer ya no había cerezos. Ya los árboles ya no. Que no son frutales ya no sirven. Proyecto, vamos a fabricar algo. Vamos a empezar por esos proyectos de Coti. Solo los de caza, ¿eh? Os pide tres, venga. Venga. Ah, por otro. Vamos a por la mesa. Venga, otros cuatro. Tengo 88 huevos de. Venga, va por otro. Todo esto se va al trastero luego. No voy a poner nada en la isla. Tres. Va por otro. Venga. Tocador. El visto es que decir que lo hemos hecho. La cama. Es de caza también. Venga. Va por otro. Tenemos 5. Este lo tengo. Porque es la lámpara. Está en la entrada del pueblo. Ese es 6. Este es el 7. Va por otro. Habrá gente que lo haya haciendo día a día. Yo esperaba hasta el último día para hacerlo todo. Reloj de pared. Yo creo que sí que tengo huevos para todo. En los trajes no lo voy a hacer. Creo que no me los pida los trajes. O sea, más horrenda. Las guirnaldas. Corona. Son 12. Pare. Suelo. Vamos. La alfombra también. Vale, tenemos 15. Esto no es caza, es traje de huevo terrestre, zapato de huevo terrestre, cáscara de huevo. Esto no es caza, ¿vale? Tiene que poner caza. Además, pues, añadidos. Además, ¿quién coño se pone esto? Nadie. Esto no se pone nadie. Granada caza. ¡Eh! ¡Oh, los bolsillos están llenos!
Vale, quedan estos tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dejamos? ¿Dejamos las cosas que, no, que hemos hecho? Supongo que sí, no pasa nada, ¿no? Venga. Me quedaban tres, voy a quitar tres y ya está. Bueno, luego haremos sitio por si Coti nos da algo de recompensa. Vamos a hacer la valla. Habrá gente que haya decorado todo el pueblo de esto, ¿eh? Horrible. ¿No? La mochila. Y por último nos queda la guirnalda cazapo. Bueno, dejo ya. Venga, vamos a... Madre mía. Al trastero. Y al trastero. Vamos a ver las millas. Nos ha sonado. A ver, esto de fábrica. Hombre. Voy a echar un vistazo general. A ver si salta alguno. Por hacer algo de evento. Bueno. Vale, vamos a hablar con Coti. Esperemos que lo de caza ya esté todo solucionado. Si no, me falta alguna tarjetita y me tendría que dar alguna. Las tarjetitas han salido hasta repetidas. Este suelo, ya lo veréis en un vídeo, es especial. Por el cumpleaños. Supongo que este vídeo lo subiré antes que... que ese, que los tengo que preparar todavía. Vamos a hablar con Coti. Perdona, ¿has fabricado todos y cada uno de los proyectos que escondí? Madre mía, suponía que ibas a intentarlo, pero nunca pensé que lo lograrías. Pues ya no me queda nada más que pedirte. Excepto una cosa. Lo siento, pero he de pedirte que fabriques este último proyecto. Las cosas buenas hay que currárselas. La última prueba es fenomenal. Pues trata de alguien muy especial. Tendrás que fabricar un tentesieso, corto y conejado, o sea, un muñeco de mí. Y te prometo que después de esto te daré un merecido premio. Por nada de conejos de suerte. Vamos a hacerlo aquí directamente en el ayuntamiento. Se voy a quedar todos los huevos, ¿no? O los huevos los podemos vender, ¿no? A precio de... Me esperaré a ver qué hago con los huevos. Ay, no lo he aprendido. Me lo guardaré los huevos, pues acaso se valen más con el tiempo. Bueno, eso a la hora. ¿Dónde está ese? Uf, qué cosa más fea. Está Canela de Tungnuk trabajando duro. Tú que lo hiciste todo, amiguito, has logrado fabricar. Increíble, has hecho todo lo que te pedí y sabía que la suerte estaba contigo. Yupi, yupi, ya. Como te prometí, aquí tienes el premio que has ganado con tanto esfuerzo. ¿Otra tarjeta? Ah, una varita. Sí, es otro varita, no te quejes. Por lo menos a ti te dan un premio. Una hazaña como esta se merece una canción a su altura, ¿no crees? Vamos allá. Has ganado, lo has logrado. En la caza del huevo has triunfado. Estoy muy inspirado. Bueno, aunque hayas terminado, puedes seguir disfrutando de la caza del huevo al resto del día. Gracias por participar, espero que haya sido divertido, voy. Bueno, pues ya que estamos aquí y hemos completado ya el evento de la caza del huevo, 12 días, 12 días o 14, nos han estado torturando con los huevos para esto. No sé cuánto llevo de vídeo, 15 minutos, como mucho, y 2 semanas para esto. Os voy a enseñar un poco cómo tengo el pueblo. Aquí tenemos la tienda de los Nook, Mini Nook. Todavía no es super, esperamos pronto que sea super. Estas dos máquinas de vending. Aquí tenemos el aeropuerto. La cabina. Casita de estallón. Árboles frutales. Tenderete aquí con una playita. Ah, me he saltado ahí unas hamacas. Bueno, ya las enseñaré. Aquí tenemos esta fuente. Las casas de los vecinos. Árboles frutales.
Vale. Aquí campamento. Tengo que pensarme si echar a vecinos o no. Pero el problema es que no soy el único jugador. Al estar mi hijo y mi mujer, pues. Ok. Que haber consenso. Vecinos. Esas farolas hemos puesto hoy. Aquí un mirador. A ver las estrellas, aunque de momento solo he cazado una. Hemos movido estas figuras que tenemos al principio del juego. El museo Gulliver. El museo. Las alcantarillas me encantan. Personalizadas. Vale. Esta es la única parcela de abajo que no está conectada con una escalera. Pero sí que está conectada con un puente. Luego os lo enseño. Aquí el estanque que hemos alterado. La tumba. Un mirador chulo. Otro estanque. Resto de viviendas de los vecinos. Juliana, que tenemos los nuevos a 92. Un parquecito que he tenido que alterar un poquito. Este es mi recinto de bambú con mi baño termal. Aquí estamos adaptando una parcela de playa, unas palmeras. Y aquí está mi hogar, mi casa. Aquí tenemos los ornamentos en la playa. Carlos, la vecina que vino conmigo y que está John, que aquí está tomando el sol con su refresco. Y bueno, pues esta es mi aldea, mi pueblo, ahora con 23 días. Esperamos que pronto pongan nuevas cosas porque ya el juego como que está llegando a su tope y encuentro que cada día pues hago menos cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, hacer like, suscribiros, os espero en el próximo. Hasta pronto.